Bajos en la casa. Pero mira quién llegó. Los latinos suenan duro este tambor. Como un cañón. Todos quieren ser robots. Los latinos suenan duro este tambor. Como un cañón. Desde bajo pega, rompe tus costillas. Blancas tierras, ricas tierras, más lindas chiquillas. Se mata la teta, la familia. Que se van en Europa, el sabor de mi gente latina. África madre es tierra que deja huella. Bella como si alguien por más que chingue este planeta. Si tan solo pudiera besar los labios de esa hermosa dama. Colombiana, boricua, churrasca, veneca o cubana. Anda por la zona latinoamericana. Y no escaparás al hechizo de la salustana. Rima las botellas, hay que brindar por ellas. Que digo que en el cielo estaban todas las estrellas. Pega de esta vez entera, muestra esas dame. Esas en la boca con cóctel o crema y fresa. Hermosa vamos cana, no hay escape a sus encantos. Esos genes en el aire, bien recibe este impacto. Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Digo, tan sencillo como cuando digo grito de victoria, mi grito definido. Como la nueva maravilla, no loco. No traigas aquí nada porque el todo será poco. El viento que soplo, latino, vivo, es corto. Lleno de mamorto, viento, serio, el cuarto. Sin pito, de mi sonido diferido. Bien lucido, el divertido, inventivo, mega rítmico. El diatrónico, químico, es un plato típico. Mi sabor latino, multivitamínico. Esa pura sonora, bella calderona. Oye, mira quién llegó. Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Todos quieren ser como Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Que maduro mi cara jala. Que me gusta estar en balas. Venezuela, la cubana, de La Habana. Sé que mi boda tiene fama en Tijuana. Sé que hay un carro que brama en España. Ando con suramericanas, dominicanas. Si estamos de Miami, en la playa. Que somos los superhombres que ya se aclaman. He pasado en el río, limpié con las espadas. Ando en mi caballo como el rey de la sabana. Me bloquean el paso, no alimento mis tonadas. Solo papel y lápiz y mi economía engordada. Ya no sé si usted recorrí muchas cruzadas. No sé cómo es que traigo 10 mujeres mil fanegadas. Sonar, imaginar, penetrar, centrar en el pasado de la Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Los latinos suena duro este tambor. Como un cañón. Representando la raza latina, países de habla hispana, atravesando las barreras, fronteras y esquemas, orgulloso de nuestra identidad, latinoamericanos, ciudadanos del mundo, conectados, con los planetas de mensaje, siempre para adelante, siempre. Estilo bajo. Aquí en Shop Streaming. Gracias. Sigan por acá, por favor. Okay. Sientan. Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Streaming en Shock, hoy con unos invitados pues más que especiales, unas leyendas del hip hop y que definitivamente pues hacen parte de esa historia del hip hop bogotano y del hip hop nacional. Con ustedes, Estilo Bajo, ¿cómo están, señores? Bien, en la casa representando. Un saludo muy especial a toda la gente que está pendiente de la revista Shock. Aquí estamos de nuevo representando después de 20 años, trayendo buen hip hop, buena música para ustedes. Bueno, como lo han dicho, son 20 años ya de historia, entonces yo creo que antes de arrancar a contar todo lo que se viene, lo que tienen, lo nuevo, pues hagamos un poquito de historia y contémosle a la gente que los está viendo cómo es que arranca hace 20 años la historia de Estilo Bajo.
Bueno, mi nombre es Hasha, estamos con Ginebra, Lord Siniestro, DJ Jamons en los tornamesas. Estilo de Barrio Bajo arranca en el barrio Las Cruces, un sueño. Todos nosotros soñábamos con hacer rap, con hacer música y mostrarla al mundo, traer esta cultura del hip hop a Colombia, ¿sí? Ser pioneros, sin pensar bueno, en que éramos los pioneros o algo así, simplemente queríamos mostrar esta cultura, la cultura del hip hop. ¿De dónde llegaba a ustedes en esos años, pues, la música? Pues, es muy diferente, han pasado 20 años y en ese tiempo, pues, la cosa era muy distinta, nada de internet, nada de eso. ¿Cómo fue que empezó a llegar a ustedes allá en Las Cruces junto a otros grupos que también fueron pioneros? Esos discos con los que ustedes también se influenciaron para hacer ese primer disco. Bueno, yo creo que no había Wikipedia, no había YouTube, no había Facebook, Instagram, ni nada de eso. Era simplemente estudiar música, cogernos unos samples con un DJ y empezar a hacer sus sonidos. Tuvimos muchos músicos como Joaquín Díaz empezando nuestras producciones. Nos reuníamos en una, éramos un grupo de garaje y después pues, se fue fomentando el hip hop. Pasamos de nuestro primer álbum que se llamaba Jungla, después Cuestión de Carácter, fortalecimos el sonido más internacional y un poco más maduro estilo bajo con Operación Estrategia, y ahora venimos pues con Metamorfosis, que ya viene con trap, dancehall, hip hop, y es un recorrido de 20 años pues bastante un poquito fuerte, ¿no? Pues empezamos como empieza todo el mundo, ¿no? Escuchando algo de referencia. Nuestra referencia fue Estados Unidos y la música afroamericana. Y a través de ellos y de las pistas que a veces dejaban en los trabajos musicales o en los sencillos, pues empezamos a cantar. Y esto yo quiero agradecerlo de corazón a todos los rockeros y a todos los metaleros, porque realmente fueron punto fundamental en todo este proceso de hip hop, porque sí, nosotros no sabíamos hacer música. Y fue esta gente que nos metió en este mundo. Nosotros solo sabíamos rapear y teníamos vivencias, historias, mucho que contar, pero ellos nos metieron en ese mundo musical. Ahí estaba Joaquín, ahí estaba Cristian de las Priella, Lichosa, mucha gente. Kaira, que... estaba Maite Montero, que trabajamos con ella en Kennedy, sí, en un estudio, y ahí cada artista de pronto nos fue dejando una experiencia propia, la cual pues maduramos al paso del tiempo. ¿Cómo recuerdan, Jungla pues fue un disco muy importante también para la historia del hip hop en Bogotá, por supuesto. ¿Cómo recuerdan ustedes, cómo ven ese cambio 20 años después, ahora que están lanzando un disco, Metamorfosis, que es como decir, cuál es la diferencia de hacer ese disco, cómo era antes y ahora cómo se sienten? Bueno, antes Jungla fue el disco de aprender, de entrar al estudio y qué sé, es una consola y esto para qué sirve, todo eso fue como el aprendizaje total, todo era nuevo para nosotros, todo era espectacular. Ahora pues Metamorfosis ya estamos más centrados en lo que queremos, en lo que exploramos, en lo que buscamos, sigue siendo espectacular, pero ya tenemos el conocimiento para explotar más lo que queremos transmitir. Sonido un poco más maduro, hay trap, hay ritmos como dancehall, hay hip hop clásico, entonces es una aventura, una fusión, una aventura del álbum. De pronto, una de las cosas que tenía Estilo Bajo era que incluía muchos sonidos latinos, de pronto no tan de frente como en este disco, porque este disco que precisamente están lanzando y que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas, pues es un disco que de frente ya con la primera canción que es latino, sí tiene pues Lucho Bermúdez, cumbia, se escucha porros, no sé, porros, danza, como tú decías, de todo. ¿Cómo fue de pronto ese cambio y decir, bueno, ya vamos de frente con esa parte latina y también con un hip hop clásico que también es como una identidad de ustedes? Pues es arriesgado, todo esto que escuchaste es arriesgado, lo que se escucha en Metamorfosis, pero decidimos hacerlo en este trabajo porque ya habíamos tenido cierto proceso, ¿no es cierto? Así como tú lo dices, pues para no ir a embarrarla, pues no se acelera uno, no, es que hice una fusión y ahí coloqué un bambuco encima, no, nada de eso. Eso es un trabajo muy serio. Esta canción de latinos duró 5 años, trabajando duro, y la grabamos hace 10 años. Entonces se ve las ganas de sacar las cosas muy bien. No hay nada perfecto en el mundo, pero nos acercamos a lo mejor posible. Y entonces Metamorfosis habla de todo eso, no solo nuestra trayectoria en cuestión de la lírica, porque primero nos fijábamos muchísimo, como todo rapero, no, es que la letra, pero quisimos irnos más allá
Y metamorfosis no es solo un cambio mental a través de la lírica, sino también a través de la música, uh-huh. que es lo más importante. Es un disco que, digamos, hay gente del hip hop que de pronto no escucharía un ritmo como está en metamorfosis, pero queremos atrapar diferentes públicos, puesto que no somos un grupo de hip hop cliché, siempre lo digo, que canta y colocó una pista americana y que se canta porque eso lo hace todo el mundo, en todo el mundo lo hacen. Ahora con el internet y que todo el mundo tiene estudio y que todo el mundo tiene para escuchar y para poder aportar y producir, sino es que somos un grupo, queremos buscar un propio camino, que Estilo Bajo siempre tenga un sello propio, fusiones propias, de cumbia, de porro, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, y rescatar un poco nuestras raíces, porque no queremos parecernos a un grupo americano de hip hop ni un grupo del montón, sino que sea un sello propio y un sonido propio. Yo quisiera decir una pequeña anécdota, pues a lo que vamos con este cambio de mentalidad, de metamorfosis. Cuando nosotros estábamos haciendo Jungla, en uno de los breaks de la grabación se nos acerca el ingeniero de sonido y nos dice: muy bacano lo que ustedes hacen, pero busquen una identidad. ¿Sí? No traten de sonar a lo que ustedes escuchan en su casa o lo que viene de Estados Unidos, sino busquen su identidad. Entonces, eso fue algo que se nos quedó marcado, y eso es lo que hemos, a través de estos 20 años, hemos tratado de buscar nuestra identidad. Y pues nuestra identidad es colombiana, es latinoamericana, a eso es lo que le estamos apuntando y apostando. ¿Cómo ha sido de pronto esa exploración como grupo de esos sonidos, pues de además del hip hop también empezar y ver, bueno, no sé, vamos a por una cumbia? ¿Cómo ha sido como ese trabajo de ustedes internamente? Pues este trabajo se le debe en gran parte al señor Otizama, que es nuestro productor. Él nos dirige desde Nueva York. Y él es el que se le ha metido esas locas ideas de mezclar nuestro hip hop, nuestra música, con nuestras raíces. Entonces, a él se le debe todo eso. Él llegaba con unas pistas ahí medio locas y vea, eso suena como bien. Qué chévere, se ve Colombia ahí. Yo quiero cantar encima de eso. Entonces, un saludo muy especial a Otizama y gracias Mahatma también en la casa representando por todo ese aporte musical y abrirnos un poquito la mente y los ojos. Bueno, y lo que estamos viendo pues es el formato que tenemos acá DJ y ustedes, pero también hay otra cosa que han puesto sobre la mesa, y es pues instrumentos, como también volver a esa parte también más orgánica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo también ha sido ensamblar todo esto del ahí, disco? Ahí Estilo Bajo tiene pues músicos como bateristas, bajistas, teclados, muchos músicos de rock, de hip hop, que a través de los años han trabajado con nosotros. Ahora también tenemos muchos grupos, muchos músicos, y no trabajamos, digamos, con unos específicamente, sino tenemos varios para que nos den un color. Es explorar, ha sido todo un camino de exploración y de escuchar y de producir en el estudio, en cada casa, en la casa de Hacha, en la casa de Ginebra, cada quien, el DJ, vamos y nos acompañamos, mezclamos, buscamos. En la mera colinería. Arreglamos. Entonces, así es explorar con cada músico. Así se llama el estudio. Digamos, tenemos formato para un rock al parque, tenemos formato para un altavoz, tenemos varios formatos, hip hop con músicos. Queremos sacarnos del montón, queremos tener un sonido sí, también con músicos. En sí, para redondear, nosotros siempre hemos experimentado con instrumentos. Desde Jungla, Cuestión de Carácter, Operación Estrategia, 5 micrófonos y metamorfosis, nosotros siempre hemos tocado con instrumentos. Siempre en todas las producciones hemos incluido sonido orgánico, y en nuestras presentaciones hemos metido sonido acústico. Nosotros en un Hip Hop al Parque en el 2003 hicimos un remix de un tema que se llama Anduvimos, con un grupo de música antillana, música andina, ¿sí? Y la mezcla fue muy bacana y pues estuvo muy muy bien aceptado. Muchos los raperos quedaron como esos manes de blanco ahí con cuatros y con skate y tal, cuando escucharon la vuelta les tramo, o sea, el puño arriba fue lo que dijo,
La estamos rompiendo. Y un incentivo más en este trabajo de Mental Morfosis, tenemos un tema muy especial junto a Yajaira, que es colombiana radicada en Miami, vive allá, y junto a Afura, que es un rapero de Nueva York muy teso. Entonces el incentivo fue cuando le mostramos la propuesta musical de lo que queríamos hacer, y ese señor que sabe, que es un señorote de la música rap en Estados Unidos, nos dijo, uy, ¿qué es eso? Y dice, no, pues algo que queremos inventar sobre el rap. Y dice, uy, qué full. Ese tema se llama Baila, espero que tengan la oportunidad de escucharlo porque es espectacular. Bueno, también está la colaboración con Cristian de la Esprila de Porno Motora. ¿Cómo fue? Se conocen, tengo entendido, hace bastante tiempo, y cómo fue la unión y cómo fue llegar a esta canción. Cristian de la Esprila siempre nos trabajó los coros en Jungla, en un sencillo de Jungla. Trabajamos con él siempre, Jungla, Carácter, y pues posicionándonos y haciendo, digamos, una fusión del canto lírico. Con Cristian lo hicimos en Jungla, pero en esa vez, en esa oportunidad, que está radicado en México, quisimos como darle una vaina de hardcore hip hop, como lo que está haciendo Cypress Hill, como lo que hace Public Enemy, yeah. Y quisimos trabajar ese tema con Cristian, y creo que es un buen sencillo, esperemos que lo escuche. Esta vez le dimos como más el participacional, porque pues lo conocemos desde antes de la Pornomotora. Desde el Génesis, en los temas de Estilo y Razas, y en el tema de Alto Asalto, él nos hizo el coro y en Estilo y Razas nos hizo la guitarra, ¿sí? Pero era más lo que nosotros, venga, es nuestra vuelta, ¿no? Nada, y esta vez le dijimos, viejo, de ese garra, hágale que suena bien, ponga esa vuelta. Entonces, ahí, esta vez es el trabajo, ya es Pornomotora estilo bajo, como tal. Sí. Bueno, muchachos, ¿qué más hay para decir sobre este disco? Yo, pues sí, les quiero preguntar por qué de pronto fueron 5 años, o por qué tenían esta canción hace 10 años, y por qué no la habían lanzado. ¿Cómo fue ese proceso y decir, bueno, ya la vamos a lanzar? Porque hubo como ese tiempo ahí de espera. ¿Qué pasó en ese entretanto? Pues como pasa en todos los grupos, supuestamente llegó un tiempo en el que cada uno de nosotros queríamos sacar trabajos como solista, con agrupaciones, así como Siniestro, y prácticamente dejamos eso ahí quieto. Y nos dedicamos cada uno a ahondar en otros temas, en hacer lo que queríamos. Pero nos dimos cuenta de ese material, y ese material principalmente fue el que nos dijo, hey, ¿me van a dejar acá botado? ¿Van a dejar todos estos años de historia, todo lo que hemos vivido, sueños, tantas cosas, y sobre todo una gran amistad, que sí, es la que hay en este grupo? Sí, en ese momento pues el tema se hizo, la producción, nosotros tenemos varias canciones que de hecho tenemos por ahí guardadas, digamos que sí está el tema, pero le falta algo. Entonces, cuando ya nuestras canciones para nosotros están completas, maduran. Es que nosotros, ya que maduran, sí, las lanzamos, sí. Entonces, Latinos era un tema que le faltaba un algo, hasta que se lo encontramos, pues dijimos, este es el momento para que salga a flote. Pues no es que seamos obsesivos ni nada de eso, sino que cada cosa tiene su tiempo, y pues este es el tiempo de Mental Morfosis. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo y obviamente la escena del hip hop ha tenido que tener evolución. ¿Cómo sienten ustedes volver? ¿Cómo encuentran una escena que pues también ya tiene unas nuevas generaciones de chicos que están haciendo cosas pues también muy, muy duras? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo es el panorama, y qué sienten ustedes volver? ¿Cómo la encuentran? Digamos, estamos trabajando fuera de Estilo Bajo, Nilo Hacha, con su trabajo, lo mismo Ginebra, explorando, digamos, electrónica, hip hop. Yo hago, digamos, trans, drum and bass, hip hop, con un grupo que se llama Paralelo 640, ahorita con un grupo que se llama Madera Final, con DJ Diamond también haciendo trap. Entonces, explorando muchas fuentes, escuchar también muchos adeptos y muchos artistas nuevos de la media y nueva escuela, que vienen, digamos, tomándose y posicionando más esa vaina callejera. Es para nosotros también es agradable, porque abren caminos de pronto y somos como una industria, ¿no? Somos un género que se va posicionando. Unos me gustan, otros no. No soy el que finalmente compra la música, pero sí es importante que haya muchos artistas a la vanguardia, para que esto sea como un género más masivo y más que se fortalezca, que tengamos medios de comunicación, de televisión, de radio.
y que sea un poco más comercial lo que buscamos, ¿no? Pues a nivel Colombia sí, ha crecido bastante, hay nuevos talentos muy buenos, pero no solo en Colombia, en Latinoamérica en general hemos visto cómo ha crecido el rap, ¿no? Por ahí hay una frase muy bonita que dice que el rap no se acabó, sino que vino a aprender español. Y creo que es así. Ahorita se están alzando las voces muy firmemente a través y alrededor del rap. Entonces es la oportunidad perfecta para que Estilo Bajo vuelva a aparecer. Creo que Estilo Bajo tiene un sonido muy especial. No es para no sonar grande ni nada de eso, pero creo que hacemos algo diferente a todo el mundo. Sí, pues con respecto al tema de cómo vemos nosotros la escena, cómo ingresamos a una nueva escena con una nueva generación, pues es muy bacano cuando uno le dice a la gente más joven, hey, mi papá escucha Estilo Bajo, yo los había escuchado, son ustedes, qué chimba de música. Oh. Sí, la música habla por sí sola. No se ven tan viejos. No se ven tan viejos, no están tan abuelos. A pesar de todo. También como tal vez como las plazas para tocar, además de hip hop al parque, sienten que sí hay más espacio, sienten que de pronto sí se han, no sé, agrandado de pronto esos lugares, no sé, o en festivales incluso, que de pronto antes un rapero no tenía la posibilidad de entrar ahí. Yo pienso más en el aspecto como que de otros movimientos, que le han abierto más los espacios para que el rap entre, para que un artista o un grupo entre a ciertos eventos, sobre todo de música reggae, de música rock. Entonces eso es lo que hemos visto, que se ha agrandado, y eso es lo que nosotros queremos hacer, estar en otro tipo de eventos, salirnos un poquito del movimiento para ofrecer lo que tenemos como rap a los otros géneros. Digamos, hemos trabajado también con... Estuvimos trabajando en una gira con Kraken cuando estaba con su vocalista Elkin. Trabajamos con Lechosa, trabajamos con muchos grupos de rock en festivales como Rock al Parque, Rap and Roll. Entonces, yo creo que antes se ha perdido, de los 80 para acá ha perdido fuerza ese movimiento. Ahorita digamos que hay muchos artistas, pero sí creo que faltan muchas cosas por generar, porque haya un merchandise de la música más fuerte. Entonces sí se ha perdido un poco, pero sí hay otras expectativas, hay otras formas, hay otros canales que hemos podido lograr, u otros grupos lo pueden hacer, pero sí necesitamos masificar como medio y como mercado de esa música. Bueno, mañana tienen un concierto, mañana, si es mañana. Sí. Listo, entonces pues invitemos a la gente, dónde es, cuándo, cómo, cuánto. Casi con el DJ Diamond ahí. DJ Diamond, bueno, mañana, en la casa. Mañana vamos a estar en la Bolera San Francisco, es un evento con la familia Yara. Entonces, pues los esperamos a todos porque traemos un excelente show. Para todos. ¿Está gratis o cuánto cuesta? Un saludo muy especial, esto es entrada gratis, solo tienen que dirigirse al punto de la familia Yara o por Facebook contactar, y con todos los datos que piden, las boletas son gratis y se les obsequiará. Este evento empieza el día de mañana desde las 7 de la noche, pues van a ver diferentes artistas, nosotros más o menos nos presentamos a eso de las 11 de la noche. Y pues muy animados, los esperamos, saben que Estilo Bajo es una bomba en vivo. ¿Dónde pueden encontrar el disco? Ya está en Spotify, Deezer, ¿dónde está? Pues está en todas las plataformas, está en iTunes, también lo pueden encontrar físico en las principales discotiendas, en la 19, en el Centro Comercial OVNI, en la Familia Yara, en todos los puntos de donde se mueve el hip hop en Bogotá. Próximamente estamos pues entrando a los almacenes de cadena, estamos trabajando para eso. Y Spotify, Deezer, YouTube, en iTunes, en todas las plataformas nos encuentran. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, es un honor que estén en este espacio. Además, en el 2004 también fueron ganadores de un premio Shock, ¿no? Por ahí. El hijo vuelve a casa. Mejor agrupación de hip hop 2004, sí. Bueno. Pues ya saben, todos los que están ahí pueden buscar Estilo Bajo, el disco está en todas las plataformas y los vamos a dejar con dos canciones que van a ser, ¿cuáles? Legendarios y La Nave de los Sueños. Un saludo muy especial a Mono Estudio, La Mera Conilería, Jafid, a Tamus, DC Music, todos los que nos han ayudado en ese proceso, J-Beat. J-Beat.
JP también. Bueno, estudio la OE, Álvaro. Gracias, Dios los bendiga. De verdad, ha sido algo muy enriquecedor. Listo. Bueno, pues todos los que estuvieron conectados, muchísimas gracias. Y acá los dejamos entonces con Estilo Bajo. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Yo, esto es la nave de los sueños. Vamos de viaje. Vamos en la nave de los sueños. Estilo bajo. Lo que descansado existe en el fondo del subconsciente. Está nuestra mente y nos impulsa a subsistirle. Lo que descansado existe en el fondo del subconsciente. Ser humano super evolucionado, cada paso dado, bien pensado, calculado, motivado, inspirado, encontrarse relajado. Lo que llevamos por dentro siempre nos ha impulsado. Como lluvia, bendiciones caerán, caerán. Toca las puertas que estas se abrirán de par en par. Y poder terrenal que las haga cerrar. En los cielos y en la tierra se desatará más. Sin perder el enfoque, el empeño, la gana de porque, el deporte, el deforme. La fuerza, la berraquera en las venas. No valdrá la pena entregarse en la guerra. No frustrado, ni olvidado, ni aplazado, ni guardado. El sueño que vive en la mente del visionario a diario. Barrio, de barrio, emprende hoy su vuelo. Barrio, de barrio, su fe no, nunca se quebrantó. DJ Diamond en la casa. Que lo que descansado existe en el fondo del subconsciente. Y no se impulsa a subsistirle. Que es lo que descansado existe en el fondo del subconsciente. A nuestra mente. Y no se impulsa a subsistirle. No pares, no. No dejes de soñar, la nave ya va a zarpar, solo déjate llevar por el viaje colosal, sonido universal, de corte mundial, worldwide, worldwide. Mi gente va pa'lante, mi gente que se levante, mi gente sus metas alcancen, firmes como elefantes. Mi gente va pa'lante, mi gente que se levante, firmes como elefantes, súbete a la nave, yo. Libertad. Atadas, cabeza, llamo oportunidad. Era como un león en una jaula. Era como tener cuando el perro muerta. Como tornillos sin cruzadas, aguas, las antifaz, guitarra sin cuerdas. Cantante sin técnica, odio sin potestad. Autoridad en la silencia. Era como tener madre pero muerta. Cosecha que no fructificará. Y el que deja de soñar, la de retirar. En mis parábolas te acordarás. Si son que digo, deja de trazar. Y el que deja de soñar, dejará de existir más. En mis parábolas te acordarás. Si son que digo, deja de trazar. Lo que descansado existe en el fondo del subconsciente. Algo que está en nuestra mente, algo que impulsa a subsistirle. Con lo que descansa o existe en el fondo del subconsciente. Muy bueno, arriba del estilo bajo. Número uno desde el micrófono de los 80, 90, 2000 y muchos más. Y ahora nos bajamos de la nave. Para que lleguemos aquí donde los legendarios. Que comience la leyenda. Un sonido un poco más fuerte. Estilo bajo. La 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 la
estratégico, legendario. Somos los dueños de barrios. Bam, bam, bam. Estilo de barrio bajo el hipogeo. Bam, bam. Hipogeo, bam, bam. Yo. Bam, bam, bam. Estratégico, legendario. Somos los dueños de barrios. Juntame el cabecilo bajo no parará. La unión de titanes de las cruces Bogotá. ¿Quién lo diría? Regresaría a esta jauría. Original rappers, motherfuckers en la vía. Del barrio al escenario trayendo ritmos enjaulados. Las calles, historias, las ghetto, memorias. Duro, representando el rap más crudo. Te lo juro, te lo aseguro, de que este conjuro no escapa seguro. En las noches de full moon, de la iglesia a la plaza se mueve este crew. Me tú sientes el zoom al escuchar con plenitud. Blues, 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 de las cruces, cruz, cruz. Bam, bam, bam. Estilo de barrio bajo el hipogeo, bam, bam. Hipogeo, bam, bam. Bam, bam, bam. Estratégico, legendario. Somos los dueños de barrios. Bam, bam, bam. Estilo de barrio bajo el hipogeo, bam, bam. Bam, bam, bam. Estratégico, legendario. Somos los dueños de barrios. Música conquista con astucia. Latinoamericano a sus sueños no renuncia. Del barrio que su música, nuestra voz será la crítica. Campeón, serás el latido de mi roots. Mi rima será violento, mi música mi sustento. Mi espada la escritura y mi escudo tu criterio. Directo del barrio, no soy solo, soy un pueblo que rompiendo las cadenas se liberó. Te regalo mi vocablo, tiene la raíz. Muchacho, te regalo mi staccato, cato, flipa. Sabor colombiano, drago ardiente de caña. Falla, ya, 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 ya. Legendario de barrio, desde la calle el escenario. Contados con la mano los que quedaron parados. Muchos trataron, intentaron y en el ruedo quedaron. Muchos pelearon, pelearon, pero no lo lograron. Poseemos, tenemos el don de la palabra. Y todo aquel que no sepa de esto, le recomiendo que la boca no habla. Estilo que corta, la que quiebra, lanza, dobla, espada. Estilo que nunca muere porque es bastante extraordinario. Vocablo de barrio, multitudinario, revolucionario, inventario, prestigio de antaño. Por ende, me mantiene permanente este flow que me acompaña así desde siempre. Bam, bam, bam. Estilo de barrio bajo el hipogeo. Bam, 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 bam. Estratégico, legendario, somos los dueños de barrios. Bam, bam, bam. Estilo de barrio bajo el hipogeo. Bam, 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 bam. Yo. Bam, bam, bam. Estratégico, legendario, somos los dueños de barrios. Sientan la fuerza letal de legendario. La fábula cuenta que el rap es legendario. Estilo bajo fantástico, canta la banda letal del sol legendario. Salimos a reventar con veneno mortal. Mejor no salgas a caminar. Gigi Diamond, yeah. Señor Neva, en la casa, Hacha Linus, la mental, la mental morfosis, yeah. Sí. Estilo bajo fantastic, canta la banda letal del sol, legendario. Salimos a reventar con veneno mortal, mejor no salgas a caminar. Sí. Bajo la revolución, sonido de los barrios. Suena 1-7, Gigi Diamond, morfosis. Y estilo bajo en la casa. Gracias, yeah.